Con la participación de más de 300 alumnos de nivel medio superior y la asistencia de diversas universidades locales y estatales, se realizó con gran éxito la sexta jornada vocacional, donde jóvenes estudiantes estuvieron atentos a cada una de las conferencias que fueron impartidas. La respuesta ha sido extraordinaria, muy bonita. Ahora sí que nos lucimos. Nos encantó este evento, es un evento muy bonito, muy buena aceptación. Las conferencias padrísimas, los jóvenes precisamente muy atentos y están compartiendo experiencias. El evento fue promovido por la iniciativa privada, donde se contó con la participación de jóvenes de diversos puntos de la zona media. Tuvimos alrededor de 350 alumnos que vienen de diferentes partes de la región media de San Luis Potosí, vienen de Santa Catarina, de San Ciro de Acosta, de San José del Tapanco, de la ribera del Río Verde, del Río Verde, la colonia 20 de Noviembre, Ojo de Agua de Solano, y de aquí de la cabecera municipal de Ciudad Fernández, de Río Verde, y pues es un evento con una muy buena aceptación. A este evento se sumaron instituciones como Seguridad Pública Estatal, el Módulo Fijo de la Instancia de la Mujer y universidades. Nos están acompañando la Dirección General de Seguridad Pública del Estado, nos acompaña también la Universidad para el Desarrollo Productivo, UDEP, la Universidad Potosina, la Universidad Tangamanga, el Instituto John Allen, el Instituto Universitario del Centro de México. Son diferentes universidades, unas son de aquí de la región media. Ah, también vino la Universidad Intercultural de Cárdenas. Y bueno, pues tuvimos muy buena participación por parte de las universidades. Tenemos un módulo por parte del gobierno del estado a través del Instituto de la Mujer. Aquí la licenciada Mayra Turrubiarte nos está acompañando en esta extraordinaria actividad. Ellos traen mucha información para los jóvenes fernandenses y rioverdenses. La finalidad de este tipo de eventos es promover en los jóvenes las diferentes opciones para que continúen con sus estudios de nivel superior. Para Noticieros Cable RB, Ana Ramos.